Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Estamos transmitiendo desde eh, el Departamento de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es una pequeña entrevista a Alejandro Valderrama Celestino, que es un estudiante, está terminando ya la licenciatura en Química, eh, es un estudiante notable. Dentro de nuestra universidad, las calificaciones cómo se dan es a través de letras. Por ejemplo, NA significa que no aprobó, S es suficiente, B bien y MB muy bien. MB es la máxima calificación. Y resulta que Alejandro obtuvo en todos sus cursos la máxima calificación. Todo se va con MB. Entonces el trabajo que ha hecho, el estudio que ha hecho Alejandro pues es, es notable y, y bueno, es reconocido por nuestra universidad. Muchas gracias Alejandro por aceptarle la invitación a esta entrevista. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, Alejandro, eh, lo primero que quisiera que nos platicaras es de, de dónde vienes, ¿es de la Ciudad de México, lejos, cerca? Uh, no, yo soy un estudiante foráneo, vengo de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ah, perfecto. ¿Qué te motivó a estudiar la licenciatura en química, Alejandro? Siempre desde la secundaria he estado bastante cerca al área de las ciencias. En secundaria participé en varios concursos del área de física y de química y siempre me atrajo la ciencia porque me, desde entonces me gustaba buscar el porqué de las cosas o me generaba mucha curiosidad las explicaciones que nos proporciona. Y fue en la preparatoria que me acerqué más al área de química. Mi hermano es ingeniero químico y da clases en la preparatoria donde yo estudié entonces el, en cuanto entré me invitó a la olimpiada de química que pues desde, desde un inicio me permitió conocer nuevos lugares viajar competir representar a mi país en esa misma competencia y ahí fue cuando yo decidí casi desde el primer año que la química era lo que yo quería dedicarme Ah muy bien entonces eres olímpico sí. de, de, de química y bueno, otra de las preguntas que pues, nos surge es, ¿qué te llevó a estar aquí en la Guamistapalapa? Estando en Lázaro Cárdenas, tan lejos de aquí, ¿no? Cuando terminé la preparatoria no tenía una gran idea de qué universidades bueno, estaban disponibles. Yo quería la licenciatura en química. Esa no, no la ofrecen en la Universidad Estatal de Michoacán. Entonces, en su momento... Investigué en Google cuáles eran las mejores universidades para estudiar química y los resultados que surgieron eran la UNAM, la UAM y me parece que la UAP o la ODG. Entonces apliqué aquí, en la UAP y en la UNAM. ¿Y qué te motivó a traerte acá? ¿Fuimos los únicos que te aceptamos? O? No, no, no fue el caso. En su momento estaba bastante interesado por el área de físicoquímica. Entonces vi que el programa que ofrecía la UAM estaba bastante. Bueno, es bastante robusto en el área de físico es lo que vemos en la licenciatura, entonces pensé que sería el más adecuado para mí. Ok, ese fue el motivo, digamos, la temática y la forma en que se enseña la química en esta universidad. Sí. Ok, que bueno, nos da muchísimo gusto que hayas elegido esta universidad. De acuerdo a la compañía Research.com, la escuela de química de, que ofrece la UAM, es la número uno en su ranking por arriba de otras instituciones públicas. Entonces, creo que Alejandro tomó una muy buena decisión al tratar de tener una formación alrededor de la fisicoquímica. Bueno, pues resulta que eh, hace unos meses eh, empezamos a tener contacto con la Universidad de Baylor en Texas y nos hicieron la propuesta de que difundiéramos sus programas, el tipo de investigación que hacen para eh, formar gente a nivel de, de posgrado, en particular de doctorado, y ofrecieron una charla con todo el alumnado del departamento de química, pues invitándolos a que hicieran allá su doctorado. Y pues resulta que Alejandro, ahora que termina la licenciatura, decidió aplicar a la Universidad de Baylor y ha sido aceptado. Eh, el principio se va a principios de agosto. Sí, me voy a inicios de agosto. Inicios de agosto de este 2024 y pues está ya preparado y haciendo las maletas para irse a Baylor. Entonces pues quisiera hacerle algunas preguntas al respecto. Eh, ¿Tienes algún temor Alejandro en irte a estudiar al extranjero? Um, yo nunca he ido a Estados Unidos, entonces sí me da un poco de medio que exista cierto... Choque cultural al llegar. Este, igual es un. No me preocupa tanto no conocer a nadie porque tengo un amigo que igual entró este año a Baylor. Y pues los típicos miedos de llegar a un nuevo lugar, buscar renta, dónde voy a comprar mi comida. Pero fuera de eso, la parte de la exigencia en el trabajo, la verdad me emociona mucho. Es, es algo que yo he estado buscando. Y. Creo que eso es todo. Aceptas el reto, digamos, sí, ¿no? Muy sí, bien, qué ves. bueno. De, yo tengo la fortuna de conocer a Alejandro, le di, impartí un curso de física, física elemental, y la verdad es que su pues, desempeño fue buenísimo. Y lo que puedo decir ante la audiencia que nos está escuchando, nos esté viendo en, este, en esta entrevista, pues es una persona muy capaz y seguramente le va a ir bastante bien en lo que le pongan como la parte de estudio y en particular de investigación. Eh, ¿Qué opina tu familia de que te vas al extranjero, Alejandro? Están muy emocionados por mí. A mi ama en particular le pareció una gran oportunidad. Nunca... No es algo que pensáramos que fuera posible. Parece muy difícil de conseguir. Y a la vez siento que está algo triste de verme partir porque pues yo creo que podré venir a verla como un par de veces al año, no tan seguido como actualmente. Ok, pero eh, quisiera que nos platicaras un poco para que también lo supiera la audiencia. ¿Con qué recursos te vas? ¿Quién te paga? Ah, bueno, estoy recibiendo una beca completa de parte de Baylor. Este eso cubre la colegiatura y aparte me dan un o sea un pago que también tiene que cubrir mis costos de vivienda, de la renta y de la comida. Muy bien, o sea que pues eres eh, tan bueno, que Baylor te está ofreciendo manutención y la matrícula. Te felicitamos. Muchas felicidades, Alejandro. Otra pregunta, eh, Alejandro. ¿Cómo ves tu futuro en cinco años? ¿Cómo te ves tú en cinco años? Pues me gustaría, ya en cinco años tengo proyectado haber completado el doctorado y me gustaría de ahí entrar a otra universidad para hacer mi postdoc y buscar un futuro en la academia, en la investigación. ¿Estás interesado en la investigación? Sí, eso es a lo que a mí me gustaría dedicarme. Y no importa si es en México o es en el extranjero. Sí, no, no me molestaría tener que regresar a México, pero también me, buscar, me gustaría buscar opciones fuera. Muy bien, nos da mucho gusto Alejandro porque pues eso habla que eres un ciudadano del mundo, que aunque tus raíces, por supuesto, que son mexicanas, las mantienes a través de tu familia y de tus amistades, pues sí estás abierto a tener otras oportunidades y si se dan en el extranjero, pues eh, por supuesto que eso te abre mucho las posibilidades porque no te ata por una cuestión sentimental a, al lugar de donde naciste, ¿no? Nos da muchísimo gusto porque eso habla muy bien de ti sobre pues la valentía que tienes y sobre la manera en que tú quieres crecer. ¿Quieres agregar algo más, Alejandro? ¿Quieres despedirte de tus compañeros, decir algo aquí? Pues esto va a estar grabado. Iba a quedar a la posteridad. Lo que digas ahora lo vas a escuchar en cinco años. A ver qué dijiste. ¿Quieres decir algo más? Creo que lo único que me queda es invitarlos a intentar aplicar a universidades en el extranjero. Yo tenía esta idea de que era algo imposible, que solo era para ciertos grupos de personas, pero creo que es una posibilidad bastante mm, asequible para, para la gran mayoría de estudiantes que estamos aquí. La UAM pues nos ofrece la oportunidad de nuestro, único, de nuestro último año de dedicarnos a la investigación. Entonces yo siento que eso es algo que se ve muy bien a la hora de aplicar en universidades en el extranjero. Muy bien. Pues muchísimas gracias por este tiempo. Te deseamos muchísima suerte, que te vaya muy bien. Estamos seguros que en la parte académica te va a ir bien. Esperemos que en la parte emocional y cultural, como tú bien lo mencionaste, pues no sea fuerte el choque. No es sencillo. Algunos tenemos la fortuna, la experiencia de haber estado en otros en otros países y efectivamente el choque cultural no es sencillo. Pero siempre las ganas de poder seguir adelante y el poder tratar de insertarse en otra sociedad pues permite que las cosas transiten bien. Muchas mucha suerte y muchas felicidades, Alejandro. Hasta luego. Muchas gracias. Departamento de Química. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Casa abierta al tiempo.